Disculpen, camaradas. Mi nombre es René. ¿Me permiten que les acompañe? Por supuesto. Buenas noches, caballeros. Un día duro y caluroso, ¿verdad? He oído que esta noche han desaparecido diversas piezas halladas en esta excavación. Sí. Han detenido al doctor Uribe. Se ve que han encontrado piezas en su caravana. No creo que haya tenido nada que ver. Es un reputado arqueólogo. Le conozco bien. Han asesinado a dos vigilantes. Es grave. Eso es muy grave. Por favor, ¿me dan una moneda? Tengo hambre. Claro. Toma. ¿De qué parte de Francia decía que era usted? Yo diría que de Marsella. Cierto, camarada. Pobrecilla. Jones, está detenido. Acompáñeme. ¿Pero de qué se me acusa? Eso no es mío. Mira, eso no es mío. ¡Suéltame! ¿Ha corregido ya los exámenes? Buenos días, señorita. Lo siento, pero he tenido trabajo pendiente. Mañana los tendré corregidos. ¿Me cuento en secreto? Va a celebrarse una fiesta privada con los alumnos esta noche. ¿Le gustaría venir? Gracias por la invitación, pero como le he dicho, tengo mucho trabajo pendiente. Marcos. Doctor Jones, una pregunta. Luego, no, espera, mire, espera. Marcos. Marcos. Aquí. Disculpa, Indy. Hay demasiadas antigüedades por catalogar y no hay espacio suficiente. A este paso habrá que ampliar el museo. Hay demasiados trastos. Y muchos profesores por jubilar. ¿Cómo va tu primera semana de clase? Bien, muy bien. Mis alumnos se lo toman con interés. Me alegra oírlo. Por cierto, ¿qué hay de mi buen amigo Henry? Supongo que a ti la debe estar encerrada en sus estudios. Como siempre. Viejo ratón de biblioteca. Por cierto, Marcus, me llegó esta carta de Jerusalén. Apreciado Dr. Jones, ha llegado a mí un extraño mapa donde se indica el posible paradero en Jerusalén de la verdadera corona de espinas que llevó Cristo en la cruz. Estaría encantada de que pudiera compartir conmigo la búsqueda de este increíble descubrimiento. Su fama y reputación le preceden y sé que con su ayuda será más fácil dar con ella. Le dejo mis datos de contacto. Atentamente, Anaïs Walton. Hace años leí en algún manuscrito que la corona fue fragmentada en varios pedazos y dividida y custodiada por diversas catedrales del mundo. También leí, por otro lado, que la verdadera corona está en Notre Dame. Sí, yo también leí que las espinas fueron divididas a lo largo de los siglos por los emperadores bizantinos y los reyes de Francia. Parece ser que hay referencias también en Jerusalén sobre la corona. Si lo que dice esta carta es cierto, la corona jamás habría salido de Jerusalén. Interesante, pero verosímil. La Biblia cuenta que los soldados romanos colocaron la corona a Jesús con el fin de humillarlo y causarle daño y dolor.
Marcus, ya sé lo que me vas a decir después de lo de Mongolia. Te ganaste una buena fama de saqueador de tumbas. Dije que se acabó, pero esta carta ha despertado mi curiosidad. Creo que voy a volver una vez más al trabajo de campo. Bien, Indy. Olvida Mongolia. No dejes que esto te afecte. Dime una cosa, Marcus. Si la recupero, ¿el museo sería a cargo de la corona? Como director de la universidad, puedo garantizarte que la corona ocuparía un lugar de privilegio entre las reliquias sagradas. Voy a necesitar unos días de permiso para viajar a Jerusalén. Por eso descuida. Yo me ocuparé de tus clases mientras tú estés fuera. Por cierto, existe la creencia de que la corona posee poderes sobrenaturales. Ve con mucho cuidado, Indy. Marcus, parece mentira que no me conozcas. Siempre viajo con mis dos amigos. Buenas tardes, profesor Jones. Buenas tardes. ¿A dónde le llevo? Al aeropuerto, Charles. ¿De qué se trata esta vez? Me espera una dama en Jerusalén. ¿Y estará mucho tiempo afuera? Pues no lo sé. La arqueología no es una ciencia exacta. Claro que no. Como usted siempre dice, una X nunca marca el lugar. Esto será un regalo para tu no olvidar tapón, un sombrero especial. Próxima vez tú llevar contigo a América, Inti. Whisky.
¿Qué miras, americano? ¿Quién eres, amigo? Mi nombre es Anselmo, y no soy tu amigo. Además, no me gustan los americanos. Siempre traéis problemas. Ese comentario no parece muy inteligente, amigo Anselmo. Ándate con ojo, forastero. En esta época del año desaparece mucha gente en Jerusalén. Y nadie hace preguntas. ¿Amenazas tan temprano? Adoro Jerusalén. ¿Doctor Jones? ¿Sí? Un placer. Soy Anais Walton. El placer es mío. Siéntate. Dos Walton en Tierra Santa. ¡Qué casualidad! Me moría de ganas de conocer al famoso arqueólogo, cuyas hazañas en Estambul no pasaron desapercibidas. Eso fue fácil. Déjame ver el mapa. Quiero echarle un vistazo. Esta frase está incompleta. ¿Qué más sabes sobre la corona de Cristo? Es un objeto religioso que dicen que tiene poderes ocultos. Pero ya hablaremos luego de este tema. ¿Quién eres, Anais? ¿Por qué buscas la corona? Estudié arqueología en Chicago. Tras la muerte de mis padres, me fui con mi hermana a Jerusalén. Siento lo de tus padres. ¿Cómo conseguiste este mapa? Se lo robé a un tipo en un bazar. Entonces, ¿me acompañarías en esta gran aventura? El punto de partida. Jerusalén. Iglesia Christi. La Iglesia Apostólica Anglicana. Fue consagrada en sus inicios como la Iglesia de Cristo. Puede que allí encontremos la primera pista. Anda, demuéstrame lo buen arqueólogo que eres. ¿Qué fue de la última chica? ¿Cómo puedo dejarte escapar? Era joven, sí estaba enamorada. Y era alumno de su padre. Me temo que no me van esas historias. Buenas noches. Dulces sueños, Indiana Jones. Dulces sueños, tenéis vuelta. Thank you.
¿Jones? ¡Jonathan! ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Cómo estás, tío? Ha pasado mucho tiempo desde Irak. Defendí y declaré tu inocencia, pero no hubo nada que hacer. Logré salir de allí gracias a un gran amigo de la familia, Marcus Brody. Movió cielo y tierra para sacarme. No podría estarle más agradecido. Por cierto, ¿qué haces tú en Jerusalén? He venido con unos compañeros. Estamos en busca de un gran descubrimiento arqueológico. La corona de Cristo. ¿Ah? Según nuestras investigaciones, pensamos que está tras las montañas. Nosotros estamos de luna de miel. Te presento a mi esposa, Anaís. Un placer, señorita. Jones, fuiste un gran compañero. Aún recuerdo las clases de Abner. Qué tiempos aquellos. Por cierto, ¿ya ejerces de profesor? Sí, bueno, hace 2 semanas que empecé. Cariño, con las... perdona que se interrumpa. ¿Recuerdas que teníamos algo pendiente? Tengo muchas ganas de disfrutar de nuestra luna de miel. Jones, a las mujeres no se las puede hacer esperar. Oh, y menos si tienen algo pendiente. Espero volverte a ver, amigo. Yo también. Cuídate mucho. Nos vemos. Chicos, vamos. Este templo es el punto de partida. Echemos un vistazo por aquí a ver si encontramos alguna pista antes de emprender el viaje. Indy, yo voy a inspeccionar por allí. Yo empezaré por allí. Chica guapa, yo quería conocer... ¡Chica guapa! ¡Suéltala! Anaís, ¿estás bien? Vamos. Ánimo. ¿Has visto eso? Parece un olivo. Esas letras son... Es hebreo. Encima del árbol pone norte. Debajo, muerte de Cristo. ¿Qué significado tiene? Por ahora ninguno, pero puede servirnos. Voy a anotarlo. En hebreo, el símbolo del norte representa el destino o lo que nos depara en un futuro. El futuro que imaginamos linealmente hacia adelante. Doctor Jones, a cada paso me sorprendes. Y esto solo acaba de empezar, preciosa. Vamos, salgamos de aquí. ¿Conoce los poderes milagrosos de la corona? No creo en poderes increíbles. Ya amo escéptico. Soy más de explicaciones científicas, no divinas. ¿La ciencia es tu religión? Soy demasiado así. Ven, ocultémonos. Nazis. Los odio. Taylor. Sois una lamentable expedición americana. Más vale que os deis la vuelta y marchéis por donde habéis venido. Sí, sí, así lo haremos. ¡Atún! ¡Fertig! ¡Vaya!
¡Jones! ¡Arthur! ¡Americane! ¡Corre, corre, corre! Taylor, tenemos que volver. Jones, están muertos. Ya no podemos hacer nada por ellos. Debemos seguir o nos matarán. Sigamos adelante. Sabía que sí. Mira, el río, la segunda pista del mapa. Taylor. Indy, lo siento mucho. Era un buen amigo, no merecía morir así. Debemos ser fuertes y continuar el viaje. ¡No, papá! ¡Tú no tienes derecho! Muchos quieren tener este mapa. Tenemos que darnos prisa. Salah, tú prometer vacaciones. Yo solo necesitar excavaciones. Tú no enfadar. Yo solo mirar por el negocio. Siempre negocio. Yo cuidar 8 hijos, cocinar, limpiar, planchar. ¡Indy, amigo! Salah, me alegro de verte. ¿Qué hacer en Jerusalén? Es largo de explicar. Además, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que buscar un sitio para pasar la noche. Conozco sitio. Acabar bosque. Pasad montaña, hay hotel de mi cuñado. Tú decir amigo mío y a tratar como familia. Gracias, Salah. Ah. Amiga. Tú visitar el Cairo. Mi casa ser tu casa. Descuida. Vaya. Llover. Mujer. Tú ser testaruda como un camello, pero más bonita. A pretty soul is a mountain soul, far as a mountain bird. Pasaremos aquí la noche. Voy a buscar una habitación. Que sean 2. Mademoiselle, aquí tiene su llave. Su suite está por ahí. Yo me voy a inspeccionar la zona. Yo me iré a mi habitación a descansar. Que duermas bien, princesa. Lo intentaré. Ah,
Y ni se te ocurre acercarte a mi habitación, Dr. Jones. ¿Para qué iba yo a querer subir? Tú sabrás. Mira, cariño, a un hombre con un látigo. Debe trabajar en un circo. Encantado de volver a verte, Dr. Jones. Por favor, siéntate antes de que te desplomes. Si no te conociera mejor, diría que no estás siguiendo, René. Aún recuerdo tu jugada en Irak. No la he olvidado. Ambos somos buscadores de tesoros, cada cual con sus diferentes cualidades. Los hay como tú, que no entienden el concepto deshonra en arqueología. Curioso que digas eso, sobre todo teniendo en cuenta tus detenciones en Irak y Mongolia. Un gran negocio financiar ese sucio saqueo de tumbas en Persia. Si no recuerdo mal, es por eso que en Francia no puedes ni poner los pies. Indiana. Tengo unos amigos muy interesantes que deberías conocer. Pagan bien, pero que muy bien. Hugenson. Dejémonos de chismorreos. Estamos buscando una reliquia muy importante y creo que tú deberías ayudarnos a encontrarla. Veo que te has aliado con Alemania. Eres todo un mercenario que solo conoce el color del dinero. ¿Sabes? Creo que tú y yo no vamos a llegar a ningún trato juntos. Mejor será que cada uno vaya por su lado. Por mi parte, esta conversación ha terminado, Belloc. Piensa bien lo que estás haciendo, Jones. No suelo ser muy compasivo, créeme. No lo dudo. Me temo que volveremos a encontrarnos. Au revoir, Dr. Jones. Lass mich den kleinen Faututen. Nein. No seas tímido, Dr. Jones. Vaya, eres una caja de sorpresas, Anaís. Espero que esta ropa no sea muy cara, porque me muero de ganas de arrancártela con la boca. No te preocupes por ella. ¿Dónde está el látigo? Tengo muchas ganas de jugar. ¿Otra noche movidita? Una mala noche. Mejor ni te cuento. Bien, Indy. Te veo abajo. ¿Puente del mapa? Sí. Crucémoslo y siguiendo al sur llegaremos al castillo. Por fin. ¿Y
Indy, ¿será seguro? Vamos, Anaís. No mires de abajo. Ya está, mi Edica. Vamos, con lo que nos hemos divertido. Señorita Walton, su castillo. Según el mapa, 1000 pasos y hacia los olivos. Ya llegamos. ¿Y se acaba este mapa? ¿Y ahora qué? Estoy pensando. Vamos a ver. Buscamos una fecha a la muerte de Cristo. Está ubicada en el 23 de marzo del calendario cristiano. Es decir, el 23 del mes 3. ¿Estás seguro? El calendario judío sería el 14 del mes Nisan. ¿Nisan? Sí. Nisan es el primer mes del año. Es decir, sería el 14 del 1. Que podría ser fila 14, posición 1. Puede que ahí esté la solución. Ya estábamos en posición norte, ¿no? Sí, vamos, Anaís. Indy, debe ser este. Déjame ver. Aquí hay algo. Mira. Voilà, preciosa. Espérate aquí. Puede ser peligroso.
Indy, tu chaqueta. ¡Fuera su pierna! Cada año estamos aquí reunidos para honrar a nuestro Mesías y Salvador. En esta ceremonia solemne, juntos todos los miembros de la orden y con la ayuda de la corona sagrada de Cristo, vamos a proceder a la resurrección. Van a matar a ese hombre. Tenemos que hacer algo. Debemos esperar. Takumi. Este acto de fe nos recuerda los poderes sagrados de la corona. Alabado sea el Señor. Espero que hayáis observado bien, jóvenes aprendices. La continuidad de los actos recaerá sobre vosotros y también sobre vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Esa es vuestra responsabilidad y también vuestra obligación. El secreto debe perdurar gracias al silencio de los mortales. Yo me ocupo de la corona. Que el Señor esté contigo. La corona. Soltad a mi hermana, por favor. ¡Anaís! ¿Por?
¡Vete! ¿Y bien? ¿Qué harás ahora, Jones? ¿Dispararme por la espalda? Eres un asesino y un cobarde. ¡Devuélveme la corona! No te pertenece. Además, posee un poder que te supera, profesor. No voy a ser compasivo. No lo dudo. Anaís. ¿Qué va a hacer, señor? ¿Cuáles fueron las palabras de Anselmo? No recuerdo. Y tomando su mano, Jesús le dijo al cuerpo sin vida que se levantara. ¡Devolved corona! Tomando su mano, Jesús le dijo al cuerpo sin vida que se levantara. ¡Levántate! Taitakumi. ¡Anaís! ¿Dónde está? ¿La tienes? Marcus, el poder de esta corona desataría consecuencias catastróficas para el destino de la humanidad. ¿Sabes lo que ocurriría si se descubriese que la resurrección es posible? Guerras y batallas se librarían por el control de esto. No puedo ni imaginarlo. Siento escalofríos de pensar el nivel de sobrepoblación mundial que se podría llegar a obtener. Y además, ¿por qué unos deberían tener acceso a este poder y otros no? El mundo se volvería un lugar de odio, venganza y muerte. Indy, ¿no lo habrás usado? Por supuesto que no. Bien. Mientras decidimos qué hacer con ella y la estudiamos a fondo, sé el lugar idóneo para esconderla.
Sí. Satipo, nos vemos en 3 días. Trae tu mitad del mapa. No, concretaremos esos detalles cuando llegue a Perú. Dile a Barraca que traiga a los quechua. Necesitamos que nos guíen bien. Pues porque si hay llovido cerca, toda precaución es... ¿Molesto? Si quieres, puedo volver en otro momento. Bueno, la verdad es que...